Hola, hola, bendiciones para todos, gente linda. Gracias y mil gracias por darle clic a este nuevo video aquí en su canal Plantando Amor. Bueno, gente linda, en esta ocasión quiero que me acompañen a hacer unas esferas de la bendición, de la prosperidad, de la abundancia. Voy a hacer las esferas con estas bolitas de copor. Voy a reciclar este recipiente que me vino en una ensalada de frutas y lo tomo para el recipiente de las esferas, lo voy a decorar, va a quedar súper lindo y las esferas se van a decorar con semillas o granos, lo que tú quieras, la semilla que tú quieras, los granos que tú quieras. Solo te voy a recomendar que las esferas que vayas a usar sean impares, 3, o una esfera, o 5, o 7, que sean impares. ¿Listo? Bueno, mira, aquí tengo yute, esta cinta con lo que voy a decorar donde van las esferas. Gente linda, acompáñenme para que vean el resultado. Bueno, mi gente, no siendo más, empecemos. Bueno, entonces vamos a empezar a decorar la primera esfera. La primera esfera la voy a decorar con este frijol. Y con semillas de girasol. Entonces así vamos a empezar a decorar. Voy a usar para esta decoración con este frijol, voy a usar silicona. Voy a usar silicona. Para guiarnos vamos a empezar a hacer una florecita. Miren, así va quedando la mitad que le voy a hacer de frijol. Entonces ahora voy a empezarle a pegar de la otra mitad las semillas de girasol. Quedó la primera esfera. Bueno, entonces miren, voy a decorar la segunda esfera, que la voy a decorar con arroz. Voy a colocarle este palito para que sea más fácil trabajar con esta, ya que le voy a aplicar polvo. Bueno, ya lo tengo así, lo que voy a hacer es esto, con el arroz. Bueno, después de tenerlo así, voy a dejarlo que seque porque le voy a dar una segunda pasada. Y vamos a hacer la otra esfera. Con la otra también le voy a echar colbón. Y miren, entonces voy a hacer lo mismo. Bueno, a esta también la voy a dejar que seque súper bien porque también le voy a dar otra pasada de lenteja para que me quede súper tupida. También la voy a colocar aquí, miren, se coloca aquí. Lo que hago con el palito es para que ellas se sequen sin necesidad de estar tocándolas. Mientras tanto que se seque las esferas, que se sequen las esferas, voy a decorar lo que van, donde ellas van puestas, que es en esta vasija.
Ustedes pueden usar cualquier recipiente que les guste para meterlas y que ellas queden súper lindas. Entonces, lo primero que voy a hacer es con el yute. Miren, así me está quedando la parte, la base del recipiente. Lo que quiero ponerle es esta cinta, esta cintica, para darle vida. Y también la cinta representa los colores del amor, de la prosperidad, el dorado, el verde, de la armonía, de la salud. Entonces me queda perfecta para este arreglo de las esferas de la prosperidad. Entonces, bueno, aquí ya estoy terminando lo que es el, estoy terminando donde van las esferas. Así me quedó donde van las esferas. Entonces, para ir terminando, aquí tengo la esfera de la que tiene esta lentejas. Entonces no le voy a echar más colbón porque hice un experimento con esta silicona y me quedó mejor para terminar de llenar todos los espacios. Aquí la idea es que la esfera quede por completo, quede cubierta. ¿Cómo quedaron las esferas? Esta es la esfera de arroz. Esta es la esfera que hice, que compartí mitad de semillas de girasol y frijol. Y la esfera de lentejas. Bueno, entonces ya está el recipiente, entonces ellas van a ir acomodaditas de esta manera. Bueno, miren, ese es el resultado de las esferas de la abundancia. Ese es el lugar que yo les voy a dar en el comedor. Ahí van a estar. Ustedes la pueden colocar en un espacio, en el espacio que ustedes quieran, pero pues se los recomiendo que sea en el comedor. Si te gusta el video, regálame un like, comparte, comenta, no se te olvide suscribirse. Y bueno, mi gente linda, miren cómo quedó de hermosa la esfera de arroz, de lenteja, y compartí una de frijol con semillas de girasol. Aquí voy a colocar, esa es la botella de la bendición, esa es la botella de la abundancia. También es lo que le estaba diciendo, que aquí lo hice, es el video anterior, por si también quieres hacer esta botella. Esta va ahí, esta la tengo en la cocina y esta va a quedar ahí. Bueno, mi gente hermosa, les envío un fuerte abrazo. Bendiciones de lo alto para este nuevo año 2024. ¡Chao, chao!